Miren, yo voy a hablar de tres parábolas muy bonitas. Hay tres parábolas que le podemos llamar de la misericordia o de la gracia de Dios, ¿eh? Está la parábola de la oveja perdida, esa es una. Parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. No vale la escritura, porque sí que usted la conoce, pero sí quisiera pararme en un punto que he llevado en esta tarde pesadico, ahí sentadico, para compartir con ustedes y conmigo en el nombre del Señor, ¿eh? Estas tres parábolas, como he dicho, son las parábolas de la gracia o de la misericordia de Dios. Pero Dios da importancia a tres cosas que cualquiera no da importancia. Porque la oveja perdida, tengo 100, me se pierde una, ¿para qué voy a molestarme? Todavía tengo 99. Una oveja. Una mujer tenía 10 monedas, pierde una, ella sí que da importancia, porque dice que enciende la luz y con afán y ansiedad va de la casa hasta que la encuentra. Y el hijo pródigo. El padre intenta sujetarlo por todos los medios, pero no puede con él y el hijo se va. Pero quiero pararme solamente en esta expresión. En las tres parábolas, cuando se encuentra la oveja, cuando se encuentra la moneda y cuando se encuentra el hijo pródigo y el hijo pródigo vuelve, en las tres hacen fiesta. Amén. Gloria a Dios. En las tres hay gozo. Amén. En las tres hay alegría. Amén. Porque algo que estaba perdido ha sido encontrado. Amén. ¿Sabe que muchas veces decimos, porque pierdo unos cultos no pasa nada, hoy en vigilia no voy, no pasa nada, y parece que valorizamos cuando perdemos algo grande o extremo? Y sí, no voy a traer nada nuevo, pero quiero recordarles solamente en la memoria y en su corazón que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que las zorras pequeñas echan a perder las vides. Lo que te parece insignificante, que parece que no te aparta de Dios, es lo que te hace apartarte de Dios. Por eso en esta tarde agárrate a la palabra de Dios. Dios hace fiesta cuando una persona viene a los pies de Cristo, entendiendo y comprendiendo lo que ha perdido. Pero ay, cuando lo encuentra Dios, se alegra en la manera y hace fiesta. ¡Que bendito sea su nombre! Tres cosas. ¿Sabes que Dios siempre está dispuesto a perdonarte? Amén. Gloria a Dios. Gracia, misericordia y bondad. El Evangelio se basa en eso, compañeros. En el amor. Si no hay amor, no hay misericordia ni hay perdón. Si tengo amor y misericordia, puedo perdonar. Pero si no hay amor, no puedo perdonar. Hay un versículo muy bonito que dice que el amor todo lo puede y todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. Es importante entender esto. Miren, cuando la mujer de la moneda perdió la moneda, tenía 10, perdió una. De su cuenta la maravilla de la escritura. Dice que se puso con ansiedad, nerviosa. Como si se le habían perdido 1.000.000 de euros, o yo que sé qué cantidad. Ponga usted la cantidad que quiera. Había perdido algo importante, que ella lo necesitaba. Era una doncella y tenía que presentar esa corona, esas 10 monedas para implantar en la corona, para poder casarse con el esposo. Yo pregunto en esta tarde, no sé lo que usted ha podido perder, pero yo cuando pierdo algo me tengo que arrepentir, venir a los pies de Cristo. Y como dice la palabra, esta mujer lo primero que hizo fue encender la luz. Amén. Hay que encender la luz. Amén. ¿Qué luz?
la de su palabra. Amén. Dice la Biblia: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Hay que encender la lámpara de la palabra, ponerla por práctica en mi corazón. ¿Qué he perdido? ¿Qué he perdido? En la meditación de Jeremías 1:6 dice: porque las hijas de Sion han perdido toda su hermosura. Cuando una cosa se pierde, es muy difícil encontrarla si no la buscas. Si vamos al mercado, que yo voy al mercado, y vendo 400 euros y pierdo 200, a las tiendas las apete. ¡Qué apuro! He vendido 400 y he perdido 200, a ver qué hago. Pues vaya por el mercadillo entre medio de los zapatos y las zapatillas, buscaré a que tenga que volver a descargar la furgoneta. La descargaré por encontrar esos 200 euros. Afárate por las cosas de Dios. Busca lo que has perdido y ponte a cuentas con Dios, porque Dios te ama, Dios te quiere. Bendito sea su nombre. Que tiene un tomado nene. Que el sueño predicaba. Y vino un camión de mercancía y se fue a por la mercancía. Yo pregunto en esta tarde, Juanillo, que soy yo, ¿qué has perdido del Señor? ¿Qué has perdido? Muchas veces, si mis hermanos ancianos entendían estas palabras, decimos: es que mi primer amor, cuando empecemos en el 97, el Evangelio Pamplona, en el primer amor, es que era otra cosa el primer amor. Todos que están casados aquí, ¿qué aman más a sus esposas, ahora o al principio? Palabra dura, ¿eh? Se odian un poquito. Gina, ¿cuándo amas más a su esposo, sí? Ahora. Yo amo más a mi Angelines, mi esposa, la amo más ahora que al principio. Llevo 25 años, me quedé con ella, la tengo que querer más que al principio, porque al principio nos conocimos en un culto, nos pedimos y nos casemos, pero no hay novia más. Pero ahora hay un conocimiento, ella me conoce simplemente con la mirada. Ella me mira o yo la miro y sabemos lo que estamos diciendo solamente con la mirada. Y a Dios sí que sea igual. A Dios mírale con esos ojos de amor. Porque no te olvides que hay alguien supremo y grande y misericordioso que te dice: yo te amo, yo te quiero, bendito sea tu nombre. ¿Es que piensas que Cristo no te quiere? El hijo pródigo tuvo algo importante en su vida. Le conoció. Mira que palabras más bonitas. Pues dice la Biblia que su villa Dios lo exalta. Dijo: bájame en el pensamiento. He pecado. Y yo de mi padre le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No quiero que me des el galardón de llamarme tu hijo. No quiero. Porque le he liado. No te he hecho caso, no he tenido tus palabras, tus proverbios, tu misericordia, tu enseñanza, no lo he entendido, no he querido captarla. No quiero que me llames hijo tuyo, no merece la pena. Te he defraudado, padre, te he hecho daño, te he hecho llorar. No sé cuánto tiempo tardaría el hijo pródigo, porque la Biblia no lo dice, pero el padre cada día salía a la puerta y miraba hacia el horizonte. ¿Cuándo vendrá mi hijo? ¿Cuándo vendrá? Y el hijo no venía. Te dice la Biblia que capacitando volviendo en sí. Dijo a la casa de mi padre: le dije, pero quiero pasar como uno de sus hijos, no quiero ser. Es imposible, le he hecho daño a mi padre. Simplemente quiero ir como uno de sus jornaleros, porque sí que aunque sea un jornalero en la casa de Dios, hay bendición, hay abundancia de pan, hay abundancia de agua, hay todo. Date cuenta, no siento, no quería ser hijo, sino un jornalero. Intenté coger igual la fada para ir a la viña, o vete a saber, o coger manzanas, o peras, o limones, yo qué sé. Pero estaba, quería, prefería eso que lo que había vivido en el mundo. Y qué bonito es, importante que nos colocamos, que el mundo no te da nada. El mundo es extraño, no sirve. Hay también un versículo muy bonito que me gusta mucho citarlo, y él dice: la mujer extraña destila miel, pero su final es amargo como la jejua. El mundo, un espejismo luminoso, y si lo miras con los ojos del mundo, maravilloso, deslumbra, un escaparate a las tierras a fe. No hay quien aguante, porque a lo humano llama, pero su final
esto me acuerda.